Hola Oli, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a instalar NetSupport, que es un administrador de redes que nos va a servir para poder controlar máquinas remotamente, compartir información y diversas cosas que nos va a facilitar mucho a aquellos que nos dedicamos a administrar una red. Bien, continuamos y vamos a empezar. Vamos a ir a NetSupport, acá tenemos un programita. Vamos aquí, clic derecho, ejecutar como administrador, ponemos sí, minimizamos. Y esperamos que instale. Hay que ejecutarlo esto como administrador, no se olviden, es importante, si no, no se va a poder instalar correctamente. Y aquí le damos siguiente, acepto los términos de contratos, licencia, siguiente. En este caso vamos a utilizar una licencia válida para que nos dure más de 30 días. Registro. Aquí tengo una licencia que por ahí lo conseguí en internet. Copiamos el nombre, tal cual. Copiar. Pegamos, clic derecho a pegar, la serie, y aquí pegar, número máximo, y aquí pegar, y finalmente la parte que es el código. Listo, y aquí código de autorización y siguiente. En este caso lo queremos como tutor, o sea, para el administrador es la opción tutor, y en caso de los clientes es estudiante, ¿de acuerdo? Entonces voy acá a darle un clic en tutor, siguiente. Aquí colocamos el nombre de, en este caso, el aula o la red que va a trabajar en el support. Vamos a colocar redes. Siguiente. Instalar. Y esperamos unos minutos, será, pues menos, segundos nada más. Y vamos a realizar lo que es la activación con el pequeño aplicativo que también tengo dentro de este archivo que lo voy a compartir con ustedes en la parte inferior de esta publicación. Ya está terminando. Y vamos a ver. Y ya está. A ver, falta, falta, falta. Bueno, NetSupport les comento que nos sirve mucho para bloquear las computadoras remotamente, controlar lo que es ver, observar, digamos, monitorear todo lo que hace la parte de los clientes en el sentido de la máquina que estén conectadas a nuestra red. Pero es importante también configurar el IP en todas las máquinas para que así, digamos, exista mejor la parte de conectividad. Lo que sucede es que a veces el DHCP del router falla, no está activo, entonces es mejor configurarlo. Finalizar. Y listo. Ya está. Y cuando colocamos finalizar, aquí nos aparece una estrellita amarilla con una carita feliz. Lo vamos a activar, darle un doble clic. Y acá dice, es necesario activar su aplicación, inicia la sesión como administrador. Aceptar, ponemos. Y vamos a ver qué aparece. No aparece nada. A ver. Clic derecho, abrir, ejecutar como administrador. Vamos a ver. Ponemos sí. Acá es necesario activarlo, ponemos ok. Y ya, ok más. Listo. Y aquí nos aparece justamente... para instalar o escribir lo que es el código de activación. Aquí abrimos la carpetita de NetSupport y aquí dentro de NetSupport está lo que es el keygen. Acá finalizar en caso que tengas el ABAS, continuar. Listo. Aquí lo voy a colocar. Y entonces, aquí donde dice outcode o código de autorización, colocamos lo que la última opción que dice código de autenticación 6096. Entonces aquí escribimos 6096. Esto también varía, por cierto. Este numerito de acá varía. Y acá en Keygen solamente llenamos esta parte, activación, y ponemos generate. Y comenzamos a copiar de 4 caracteres en 4 caracteres. ¿De acuerdo? Copiar, pegar. Sin el guión. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Listo. Y la última. Y damos aceptar. Y esto lo voy a cerrar. Y acá dice sus licencias han sido activadas y aceptar. Perfecto, esto lo voy a desinstalar. Lo que es mostrar en la pantalla iniciar NetSupport. Lo desactivo, iniciar. Le pongo aceptar. Y listo, aquí está ya instalado lo que es el NetSupport como administrador. No hay nada aquí porque resulta que no he instalado en otras máquinas todavía el NetSupport como estudiante. Entonces, cuando se realice eso, aquí vamos a tener muchas
digamos, PCs en las cuales voy a obtener el control de ellas. Vamos a probar con una nueva, con una máquina. A ver, ¿cómo se instala a nivel de estudiante? Bien, ahora me encuentro en otra PC y aquí vamos a instalar el NetSupport, pero como cliente, ya que anteriormente hemos instalado como administrador. Bien, acá tengo el NetSupport del mismo programa. Clic derecho, vamos a instalarlo. Ejecutar como administrador, pero antes de esto tenemos que configurar lo que es la red, el IP. Por si acaso siempre es bueno configurar el IP, ya que a veces hay problemas en ese aspecto, porque el IP del el DHCP del router, a veces el DHCP te permite, digamos, asignar IP automáticamente a todas las a todos aquellos que a todas las computadoras que estén conectadas a internet o a la red en este caso. Pero es recomendable configurar la red asignando el IP. Bueno, voy aquí en la parte inferior, o si no me puedo ir acá al panel de control, ¿de acuerdo? Me voy donde dice centros y recursos centro de redes. Aquí voy acá a configuración de red, clic derecho, aquí conexión de área local, propiedades, y aquí me voy a la opción protocolo TCP/IP, propiedades. Aquí vemos en este caso esta máquina tiene internet, pero porque el DHCP le asigna el IP automáticamente, pero por si acaso hay que configurar el IP. En este caso, como es un IP local estándar, vamos a colocarle aquí 192.168.1, y bueno, acá le podemos colocar 45, supongamos. Y aquí 255.255.0, automáticamente la máscara de su red. La puerta de enlace, en este caso sería 192.168.1, y aquí el costado 1. Listo. Lo que es el DNS, aquí serían 200, aquí 48, 225, 130, y aquí abajo repetimos lo mismo, 200, 48, 225, 146, y listo. Aceptar y cerrar. Y listo. Cerramos a la 1, a la 2, ya está. Y cerramos todo. Pero vamos a ir a internet, por si acaso. Y tiene internet. Perfecto, bien. Entonces esta máquina ya tiene el IP asignado. Por si acaso voy a verificar. Me voy aquí a inicio, ejecutar, o si no al costado, ahí ese recuadro colocamos CMD. Y de aquí insertamos los siguientes comandos. ipconfig /AA, /AL, y aquí vemos que el IP está asignado. Aquí está. El IP es 192.168.1.45, y acá está la máscara de su red, y aquí tenemos la puerta de enlace, y en la parte inferior tenemos lo que es el DNS. Si tenemos todo esto, quiere decir que nuestra máquina ya tiene el IP asignado. Bien, continuamos. Vamos entonces aquí a NetSupport. ¿Dónde estás? Aquí estás. Clic derecho sobre el setup. Ejecutar como administrador. Sí, podemos. Esperamos un momentito para que esto instale. En este caso, a diferencia de la anterior instalación, vamos a, como le decía, instalarlo como cliente, o en este caso sería estudiante. A ver, aquí le damos siguiente, acepto, siguiente, el registro, bueno, el registro también hay que instalarlo. Cuando tú lo instales en red, normalmente esto ya no, o sea, es decir, si estás digamos, en una sola área, esto ya no te pide ya. Es decir, a veces ya esta parte se salta, ¿no? Bueno, aquí vamos a instalarle, vamos a colocarle los datos que nos piden, ¿no? Nos pide que colocarle lo mismo. Y hablar. A ver, esto es lo mismo. Copiamos los mismos datos. Serie. Aquí. Ah, ya me acordé. En la activación es donde no nos pide ya. En lo que es con el keygen. Y copiamos lo mismo. Y listo. Siguiente. Ajá. Y aquí lo dejamos como estudiante. Ya no como tutor, sino como estudiante. Y aquí, siguiente. Y aquí no olviden que está en lo que es redes. Listo. Siguiente. E instalar. Listo. Está instalando. Escribimos en lo que es el aula el mismo que le
que le estamos asignando no puede ser diferente, sino habría problemas en lo que es poder visualizar como cuando estamos en la parte de administrador, ¿no? Termina de instalar. Vamos a ver, se está demorando casi nada. Bien. A ver. Un poquito de paciencia, entonces. Ya. A ver. Listo. Y finalizar. Ajá. No nos pide en este caso que utilicemos el keygen, pero aquí en la parte inferior, por acá, por aquí en la parte inferior, vemos que aparece una estrellita amarilla. Esto quiere decir que ya está instalado en NetSupport correctamente. Bien, ahora estamos nuevamente en la máquina de administrador. Voy a activar el NetSupport. Y aquí, para desactivar la barra de herramientas remota, lo voy a dar un clic aquí. Listo. Es una barra superior que aparece si no lo desactivas, para que no se note o no se vea que estás tú controlándolo remotamente. Y aquí vemos que la máquina remota está aquí, está en el otro lado. Está en la red. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, conectarme. Y si quiero yo ver activar su papel tapiz, le doy un clic acá en papel tapiz. Activo. Si quiero, lo puedo cambiar también, como estoy remotamente. Le doy clic derecho a personalizar. Y aquí le cambio, por ejemplo, el papel tapiz. Y se dan cuenta. Bien. Cierro. Entonces vemos que está ahí. ¿Qué podemos hacer ahora ya que esa máquina está en red? La podemos controlar. Sencillo, miren. Si yo quiero, por ejemplo, esta máquina, según vemos, aquí tiene un archivo PC remoto. Yo lo voy a jalar ese archivo hacia mi máquina. Aquí le doy un clic en transferir archivos. Entonces voy acá en lo que es transferir archivos. Y como está en el escritorio, en desktop, aquí está en desktop. Acá está en el PC remoto, el equipo remoto, dice. Le doy simplemente un clic y lo arrastro hacia mi desktop, que es mi máquina local. Cierro y voy a minimizar, cerrar y no, mejor no. Voy a minimizar y veo aquí que está el archivo remoto de la otra máquina. Aquí lo tengo. Aquí está. Y ahora lo que quiero es compartir este archivo de Corel hacia la otra máquina. Simplemente lo que hago es transferir archivo, distribuir archivo. Y aquí pongo desktop. Entonces, este archivo de Corel lo que quiero es compartirlo con la otra máquina. Y simplemente lo arrastro. Y vamos a ver cómo quedó. Entonces, voy a abrir la otra máquina. Y vemos que aquí está el archivo que acabo de compartir. ¿Vemos? Entonces, también lo que puedo hacer, si quiero bloquear esa máquina, le doy un clic nada más. Acá pongo bloquear. Y acá aparece este candadito, y esa máquina ahorita está bloqueada, nadie lo puede controlar, ¿ve? Aparece un candado remotamente. Y así tiene múltiples funciones. Lo voy a desbloquear. Lo voy a desbloquear, listo. Tiene múltiples funciones, así como también bloquear el internet. Aquí, por ejemplo, le voy a dar más. Y aquí escribo todo el link completo, por ejemplo, de Facebook. Y vamos a ver, vamos a abrir Facebook, por ejemplo, aquí. ¿Cómo sería bloquearlo? Aquí está. Copio todo el link. Cierro. Pego aquí el link. Pongo aceptar. Y aquí está Facebook. Y pongo simplemente bloquear o restringir todas, ¿no? Y vemos que esta máquina específicamente, o puede ser todas las máquinas, están bloqueadas en lo que es Facebook nada más. Y así puedo comenzar a bloquear todas las máquinas. Y para desbloquearle simplemente pongo aquí sería no restringido.
y automáticamente desaparece el candado. No olviden que para se instala como tutor o administrador una sola vez en una sola máquina, y en el resto de los casos, en todas las PCs remotas, se instala como estudiante, o como en este caso sería las PC de clientes de toda la red. Bien, lo que voy a hacer es ahorita apagar la otra máquina porque está en otro ambiente. A ver, vamos a ver. Me voy aquí, selecciono primero la PC, o puede ser todas las máquinas clientes, y lo que voy a hacer es simplemente apagar. Sí. Entonces lo que estoy haciendo es apagarlo remotamente. Y aquí lo voy a ver. Aparentemente ya se está apagando. Vamos a colocar aquí actualizar. Y cuando está de color plomito, quiere decir que esa máquina ya está apagada. Ya no puedo ingresar. Simplemente no está. Está apagado en estos momentos. Bien, esto sería todo. En caso de otras máquinas, acá aparecerían más PCs conectadas aquí. Si fueran 10, 20, 30. Y para controlarlos y administrarlos remotamente. Este es un programa que te permite administrar redes y es bien útil para controlarlos, supervisarlos y compartir archivos y todo lo demás. Bien, gracias por su tiempo. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial de redes y bueno, y en todo lo que se pueda aportar. Muchas bendiciones a la distancia y que la fuerza los acompañe. No olviden, el conocimiento es de todos. Hay que compartirlo. Hasta pronto. Chao.